Don Johnny, se le había visto alejado de la política por unos años. ¿Por qué volver ahora? No, nunca me alejé. Me alejé de cargos, pero de la política no me he alejado nunca, porque yo soy de los criollos que entiende que la nación debemos construirla nosotros. Y cada dominicano tiene una responsabilidad compartida en la construcción del tipo de nación que deseamos. Entonces nunca me voy a ver ausente, porque yo siempre he pensado que por más indiferente que querramos ser, la política incide en todos por bien o por mal. Y que cuando somos indiferentes, otros deciden por nosotros. Yo le mencionaba que le notaba alejado de la política porque no le veía en la parte partidaria, electoral. Pero, por ejemplo, usted mencionó el tema de los cargos. Usted, hasta recientemente, no sé si aún, era embajador adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Embajador especial para promoción de la inversión extranjera. Y ya le sacaron, porque como está sacando a la gente de Leonel Fernández del gobierno. No tuvieron la necesidad de sacarme, yo renuncié. Ah, usted sí. Renunció. Mire, ¿por qué siempre la alcaldía? Usted ya fue alcalde una vez. ¿Qué sí. tiene esa posición en específico que le resulta especialmente quizás atractiva o quizás de interés para servir desde allí? La alcaldía de todas las áreas estatales es la más cercana a la población. Es la más sensible, por tanto, es donde se sienten más los anhelos, las esperanzas, los sueños de la gente. Y al pasar de los días, en mi caso particular, una persona que dejó una gran carpeta de posibles acciones a tomar en el Distrito Nacional, insatisfecha porque la desdeñaron totalmente, he vuelto por la gente, he vuelto porque yo sufro lo que tú sufres, yo sufro la inseguridad ciudadana que vivimos todos, yo sufro el problema del tránsito que tenemos hoy, yo sufro el caos con el que se desarrolló esta ciudad y que hay que trabajar de manera ardua para ordenarla. ¿Cuáles son las principales propuestas en esos sentidos de Johnny Ventura de cara a la alcaldía en el 2020? Nuestras propuestas giran en torno a 5 ejes fundamentales. Te mencioné la seguridad ciudadana, en la que nosotros sabemos que es un problema de multicaras y que vamos a necesitar múltiples actores. Pero nosotros como gestores de la ciudad pensamos encabezar un organismo interinstitucional que se dedique exclusivamente a eso. No debemos olvidar que cuando apenas a una mujer le robaban una cadenita, yo viajé a Israel y traje las primeras cámaras que se instalaron en la República Dominicana para darle seguimiento al delincuente. Instalamos un centro de seguimiento a eso y cuando lo enseñamos a la prensa tuvimos una reacción contraria. Hubo hasta editoriales en contra de eso. Yo pienso que después de eso, que ya tenemos cámaras, que hemos visto que son eficientes, no se me va a reprobar cuando yo complete el trabajo. En ese sentido, la seguridad ciudadana debe ser un eje central. Nosotros sufrimos el caos del tránsito. Pero qué bueno que tenemos técnicos como César Fernández y el grupo que trabaja con él, que han podido ver la ciudad a mucho más distancia y que me guardaron ya soluciones viales muy específicas. Con estudios palpables, César te puede decir con propiedad cuántos vehículos entran y salen diariamente al Distrito Nacional por los puentes Juan Bosch y por el puente Duarte. ¿Cuántos vehículos entran y salen por la autopista Duarte desde Pedro Brán hacia acá, contados minuto a minuto y contabilizados, y hasta dónde llegan de manera rutinaria y qué hay que hacer para que eso no nos entapone? Pero entonces tenemos soluciones que hoy en día tenemos que fabricarlas, porque esta ciudad, que como te dije, creció sin ningún tipo de planificación, no tiene muchas calles que nos desahoguen en la vía norte-sur y viceversa. Uh-huh. Para eso, desde Pedro Brán hasta el malecón, bordeando todo el malecón, tenemos soluciones aéreas, monorieles,
que desentaponarán esta ciudad y con el menor costo para nosotros, porque va a haber un ensamble del concepto público-privado para que las cosas se hagan. ¿Por qué Johnny Ventura y no un Domingo Contreras, por ejemplo? No he examinado la vida de Domingo Contreras. Es una persona a quien respeto mucho y quiero mucho. Sé de sus preocupaciones también, pero resulta que él es miembro de un partido y yo de otro. Yo soy miembro de la Fuerza del Pueblo y soy el candidato de la Fuerza del Pueblo y sus aliados. Él traerá las propuestas que él entienda que son las más apropiadas. Es posible que coincidamos o no en sus propuestas, pero las de nosotros son muy específicas, muy claras y bien estudiadas. ¿Y una Carolina Mejía, por ejemplo? La misma. También la quiero mucho, pero no conozco su vida municipal, no puedo hablar de ella, no me puedo anteponer a los hechos, igual con Hugo, que me alegra saber que jóvenes quieren participar y que se interesan en las soluciones de todos. Pero las propuestas de nosotros son claras, pero que satisfagan lo que estamos exhibiendo. ¿Qué opinión le merece la forma en la que se enrumba el Partido de la Liberación Dominicana que nos gobierna ahora mismo todos los dominicanos? Mira, yo pienso que son fruto del hartazgo de la gente por la cantidad de errores que se han cometido desde Palacio. Yo pienso que si están sufriendo desgastes, ellos se lo han buscado, se lo han provocado. Y es justamente por eso nace un partido como la Fuerza del Pueblo, como una esperanza para este pueblo, para renovar esas esperanzas. Y no es fortuito que en 2 meses y día ya como partido estemos compitiendo con los tradicionales. En algún lugar leí que de joven usted soñó con ser arquitecto. Sí. Esa inclinación hacia la arquitectura, ¿tiene algo que ver con la forma en la que mira la ciudad? Parece que sí. Primero, la creatividad. El arquitecto debe y ha de ser una persona muy creativa. Debe tener las neuronas siempre sensibles a la creatividad. Y es lo que yo he hecho a través de la música permanentemente, crear. He tenido la dicha de que pude alcanzar el cariño de gente de lugares muy distantes, y eso me ha llevado a pasear por el mundo, ver otras ciudades, su desenvolvimiento, sus tipos de planificaciones. Y entonces, generalmente, cuando tú estás fuera del país, tú dices, ¿y por qué que allá no hacemos tal cosa? Pero entre quedarte esperando que alguien lo haga y bajar al ruedo a hacerlo, hay una gran distancia, y es justamente lo que yo he querido en este momento, volver para todas aquellas cosas que fueron mis sueños, poderlas plasmar ahora. No te olvides que yo fui al ayuntamiento, primero 2 años gobernando el país un partido y 2 años gobernando otro. Entonces, ahora vamos por la Fuerza del Pueblo. Yo pienso que vamos a tener la dicha de ser acompañado por una persona que admiro, que quiero, que respeto, y que somos muy coincidentes en el enfoque, en la visión de nación que tenemos, por ende, en la solución como desarrollo integral de las comunidades para este distrito nacional. Quizás por ese cariño que usted bien ha manifestado que le tiene una parte de la población, se ha especulado en distintas ocasiones o se ha comentado en distintas ocasiones que su salud ha tenido uno que otro traspiés. ¿Cómo se encuentra usted? Yo no he tenido ningún tipo de problemas, que no sea una gripe que me dio en diciembre. Yo se la he cargado al clima. En diciembre vino bastante frío, con lluvias. Nosotros huimos de participar en muchas actividades y salir de un lugar a otro corriendo a donde debíamos llegar, etcétera. Eso me produjo una gripe. Que te soy honesto, de esa categoría no la había vivido, pero ya la solventamos, ya la pasamos, ya hemos cubierto. Su salud está bien. Nosotros estamos haciendo caminatas diarias, con contacto con la gente a todas horas. Estamos llevando una vida muy activa y no sentimos el cuerpo resentido. Edith Febles, la cosa como es.